la Cris, l'Èlia, la Marta, jo, la Judit, i presentarem la Natalín, i som de l'Institut de Tredell. Bueno, d'on ets? De Perú. Quan fa que vius aquí? En mayo de este año haré 8 años. ¿Y con quién vives aquí en Tredell? Sí, vivo aquí en Tredell. ¿Con quién vivo? Bueno, tengo mi madre, mi padre, mi hermana, su niño que viene a ser mi sobrino, mi marido y mis dos hijos. ¿Y quiénes estudias vas a hacer allá? Allá, bueno, acabando el colegio, que acabé a los 16 años, que es obligatorio acabarlo allá, hice un curso de geriatría, inyectables, un poco lo que es sanidad. ¿Y de cuando eres petita, qué querías trabajar? Yo quería ser médico. ¿Y cuántos años tenías? ¿Cómo has marchado? Cuando me vine tenía 21 años. Cuando eres petita, ¿habías pensado mai que vendrías a vivir en este país? O no. No, no, ni me lo imaginaba. No, no pensé que iba a estar aquí. No. ¿Y cómo es que vas a decidir marchar? Porque ya me casé, iba a formar una familia y como estudié esto que me gustaba tanto, me dieron una buena oferta para venir y una buena posibilidad de trabajar aquí en el pueblo. Y bueno, con la ayuda de unas personas, ¿eh? Porque tiene unos buenos contactos, digamos, y así con un contrato de trabajo vine para aquí. ¿Y en quién transporte vas a servir para venir? Avión. ¿Y cómo es que vas a venir aquí a Tredell? Por unos amigos que tenían mucha relación con mi familia en Perú, con mi abuela, mis tíos, y que esa familia vivía en Barcelona, pero después se vinieron a vivir aquí a Tredell. Como eso era es un pueblo muy tranquilo, nos dieron el dato este de venir a este pueblo, más a más montaron el geriátrico de aquí del pueblo, y entonces esa era la oferta buena que tenía yo, ¿no? La posibilidad de trabajar aquí. Y fue lo que me animó a venir. ¿Qué es lo que pasó también? ¿Cuándo vas a arribar aquí? Mira, un poco todo. La gente, claro, la fisionomía, quieras o no, es diferente de lo que es el Perú. La fisionomía, ver la gente más clara, la gente más... O sea, que en Perú también hay todo tipo de razas, ¿eh? Pero lo primero que te impacta es la gente, el idioma, el catalán, que siento que todo el mundo habla y dice que dicen, porque claro, el primer día no te enteras, es la verdad. Después, la vegetación. Yo vengo de Perú, vengo de Lima, de la capital, y puedes ver coches a miles, pero plantas muy pocas. Un árbol por aquí, el otro aquí, el otro árbol. Pero aquí lo que me llamó mucho la atención fue la vegetación, el clima, también el clima, o mucho calor o mucho frío. Cuesta, adaptarse aquí, pero bueno. ¿Y os habéis integrado a la sociedad de aquí? Sí, ¿para qué me he integrado bien? O sea, no, no me puedo quejar. ¿Y ahora de qué trabajas? Ahora estoy en la residencia de abuelos de aquí del pueblo. ¿Y el Paco está en otro lado que está ahí? No, gracias a Dios no. Yo vine en mayo del 2007 y en octubre ya me cogieron fija, y hasta ahora. ¿Y te agrada? Mucho. Sí, sí. ¿Y o sigui, quan vas, o sigui, ja a Lima, la feina que tenies, que t'era més la d'aquí o la d'allà, o feies el mateix? O... ¿Qué pasa? Que en Lima nunca he tenido una feina estable. O me he puesto de vendedora de helados, o vendedora de olivas, o, por ejemplo, repartidora de, como de diarios, cosas así, no fijas, y tampoco que me gustara, porque no... Lo hacía por trabajar, digamos. ¿Quién crees que es la diferencia más grande entre España y Perú? Entre España y España, yo solamente conozco aquí, o sea, lo que es el pueblo de Tredell. Pero diferencia hay mucha. Una de las cosas que también, bueno, ahora por la situación está cambiando, pero es la sanidad. La sanidad en Perú es muy pobre, es muy mala. El que no tiene dinero, los hospitales no, quizás no son como aquí. Yo sé que aquí ahora las cosas cambian por la crisis y todo. Pero cuando yo vine, la diferencia era pero brutal. O sea, allá hay mucha gente pobre, y si no tiene dinero y tiene una enfermedad muy, muy grande, que se puede hasta morir por no tener medicamentos y esto. Yo cuando vine aquí, vine embarazada de 8 meses. Yo viajé con 8 meses de embarazo. Y cuando vine, tuve cesárea, me hicieron, y no me cobraron ni un euro. Yo es que salí espantada porque dije, uy, cuando me cobren. Porque pensé que me iban a decir, mira, te hemos operado, te hemos hecho muchas cosas, ya te pasaremos factura. Pero no, nada. Y eso, yo vi mucha diferencia lo que es allá en el Perú. ¿Y en qué condiciones te agradan? ¿Es vivir a los Torimo o los de Quitaradés? No, aquí. Okay.
Aquí puedo vivir. Estoy tranquila, camino con tranquilidad. Allá la situación está también, a ver, que es mi país, ¿eh? Lo quiero mucho, me gusta mucho y todo, pero hay que ser realistas en este aspecto. Y ahora, sobre todo con los niños que tengo, también yo me doy cuenta que mis niños pueden estar acá libres por la seguridad que hay, ¿no? Quizás en el centro de Barcelona quizás tampoco sea así, pero gracias a Dios en este pueblo sí que se puede tener ya más seguridad. ¿Y qué es lo que te vas a faltar en este día? La familia. Yo la familia. ¿Y las diferencias entre la cultura de Perú y de aquí? También son distintas, claro. Es una... es todo distinto, saber que entre comidas, entre bailes, entre idiomas y todo, hay muchas cosas que tienen diferencia. ¿Y la diferencia principal entre el menjar de aquí y el de allá? Mira, la verdad es que como tengo a mi madre, yo aquí solemos comer como peruano. A ver, ingredientes hay. Y si no lo hay, lo vamos a buscar a la boquería. Que la verdad, siempre nosotros, arroz cada día, que aquí no se suele comer arroz cada día. Nosotros somos de mucho arroz, de mucha patata, las cosas combinadas, un solo plato, y cosas así. A ver, que la comida de aquí también no me desagrada, para nada, y también me he acostumbrado a comerla. Pero en ese aspecto no me puedo quejar, porque gracias a Dios tengo a mi madre que aún va cocinando lo peruano. ¿Y qué es lo teu plato preferido de Lima? De Lima, mi plato preferido. Uy, ahí hay muchas cosas, a ver, ¿qué te puedo decir? El ceviche, que es un plato que se hace con el pescado cocinado en limón. O sea, pescado crudo con limón y se cocina con el limón. Es muy bueno allá, ¿eh? Y acá también a veces lo suelo comer cuando me voy a Barcelona, hay un restaurante peruano y lo como ahí. O sea que no hay pérdida. ¿Y qué es lo que te agrada menos de que a veces no hay nada de gente, que tú sabes y dices, oh, ¿dónde están? ¿Dónde viven? Que no hay nadie, que ahí de repente la gente no sale mucho, que hay muy poca diversión en el pueblo. A ver, que también es tranquilidad, pero a veces echas en falta eso, ¿sabes? Encontrarte con la gente en la calle, o es lo que más se hace en falta. ¿Crees que la ciudad peruana es más solidaria? No, yo creo que como aquí y como allá, hay gente buena y hay gente que no le gusta ayudar a nadie. Los dos bandos, sí. ¿Donas soporte económico a la de familia? No, porque no tengo familia directa. A ver, si tengo sobrinos y esto, y si hay un aniversario, o si hay, por ejemplo, que cambian una ventana o una puerta y se puede ayudar, si se les manda y se les ayuda. Pero como tengo la familia directa aquí, mi madre, mi padre, mi hermana, ya, y los niños, que los tengo aquí, entonces todo ya se queda aquí. ¿Y cada cuándo visitas a tu país? Yo he venido en el 2006, he ido en el 2010 y pienso viajar en diciembre de este año. O sea que sacando cuentas son cada 4 años. ¿Y te planeas allá así quedarte a vivir a Lima? No. Yo vine aquí con una embarazada de 8 meses. Y yo vine en mayo, y el 21 de junio nació mi niña, mi primera niña. Claro, ahí tuve que dejar a mi marido, que ya me había casado allá, y mi marido viajó después de 10 meses. No, año y 4 meses. Cuando vino, la niña tenía 10 meses. Lo miraba y decía, ¿y este de dónde ha salido? Y la primera noche que, claro, en la cama dormíamos, íbamos a dormir, mi niña lo echó. Dijo, este no duerme conmigo. No lo conocía de nada, pero es su padre, claro. Ya cuando lo vio, como era pequeñito, decía papá, papá, pero ¿sabes? Se alejaba como diciendo papá, papá, pero ¿sabes? Una cosa es el ordenador y hola papá y esto. Pero otra cosa es verlo, se sorprendió a ella. Y ya después de 3 años ya tuve al niño. Ya él sí, ya cuando nació ya tenía papá y mamá juntos. Es un poco durillo, ¿eh? También, de verdad, un poco duro y esto, pero mira, todo pasa. Yo muchas anécdotas he tenido en la faena, claro. Yo por el idioma me ha costado. Porque claro, los abuelos no... Allá yo me he encontrado abuelos que el castellano nada, ¿eh? Si no le hablas catalán, te miran y dicen, ¿qué me dice? Y yo, claro, yo el catalán... cuesta, ¿no? Más que cuesta la vergüenza, ¿no? Que a veces dices... Porque siempre hay gente... Así no se dice, ¿eh? Se dice así. Pero son los que te desaniman en seguir para adelante, ¿no? Y me acuerdo que a los abuelos cuando les quería que se levanten, ¿no? Que ahora sí. Ya digo, levántate, y se levanta. Pero yo le decía, párate. ¡Párate! Y el abuelo estaba así, ¡párate! Se quedó esto, ¡párate! Y ellos, ¡párate! Es pararse, ¿no? Y le decían, ¡no, párate! Y me decían, ¡no! Y tu madre decía, ¡dile, levántate! Entonces, levántate y hasta que se levantara. Después, otra anécdota que tuve fue, cuando vine a vivir aquí,
con la persona que vivía, me decía siempre, ves a la nevera y coge yogures, coge y come yogures. Ah, vale, vale. Entonces yo, pues me da algo, voy a cogerme un yogur. Y cojo un quesito fresco, estos que vienen así como un tarro de yogur. Pero claro, dije, ¿qué será? Y lo abro y lo vi todo duro. Y dije, este yogur está malo. Y lo tiré. Y cuando viene la señora le digo, mira, que he querido comer un yogur, pero lo he tirado. Me dice, que no es un yogur, es un queso. Y le digo, yo no sabía. Y pensaba que el queso ya estaba pasado. Pero bueno, cosas así siempre me han pasado. Ya no tendría que venir yo. Salieron dos contratos de trabajo y uno lo cogía a mi madre y uno en teoría lo cogía a mi esposo, que yo ya me había casado con él. Pero yo no sabía que estaba embarazada. No tenía ni idea. Y ya cuando pasó el tiempo, iban a firmar el papel del contrato, ya supe que estuve embarazada yo. Y dije, claro, más vale que yo vaya embarazada para que la niña nazca allá, a que nazca aquí yo tengo que ir sin ella. Porque si mi niña nacía allá, yo no me venía, ¿eh? Yo no me venía, dejarla allá y venirme yo, no. Es que de verdad que no, ¿eh? Hubiese sacado, me hubiese salido como fuera, pero en Perú hubiese estado con mi marido y mis hijos. Pero claro, me salió esta oportunidad y dije, mira, más vale pensar, concéntrate bien, que es un sacrificio. Yo dije, no, no. Y en el avión de vuelo es que ni dormí, ¿eh? Al venir ni dormí. Porque pensé, tengo que llegar, esperar un mes más, que la niña, dar a luz a la niña y ponerme a trabajar de lo que sea. Pagar mi piso, porque me habían explicado más o menos el piso, y sí, vine, tuve a la niña, por mala suerte fue cesárea, tuve que descansar un poquito más de tiempo, pero a que pude en julio ya me puse a trabajar como una loca. Y cuando me puse a trabajar le dije a mi madre, vamos a otro piso. Y mi madre, yo y mi niña, las tres. Mi madre se cargaba de la niña y yo trabajaba todo el día. Todo el día trabajando. Me salía a las 6 y venía a las 9 de la noche. En restaurante, limpiando, en el camping, donde sea, iba de un lugar a otro. Pero claro, era la manera para pagar todo. Pagar piso, pagar calefacción, pagar todo en casa. Teléfono, agua, claro, tenía que comprarme artefactos. Suerte que la casa que estuve me dieron muebles y esto. Y así poquito a poco ya fui pasando. Y hasta que justo, por suerte, el año que llegaba mi hermana y mi marido, a mí me cogen en la residencia. Claro, el sueldo también era mucho menos de lo que yo ganaba sola trabajando a lo que me pagaban ahí con nómina. Claro, porque si yo trabajaba sola no cotizaba, digamos. Y era difícil, pero por suerte, mira, las cosas fueron bien. He tenido mucha suerte, de verdad. No me puedo quejar. No me puedo quejar porque también es suerte. Tener a mis padres bien, tenerlos jóvenes y en casa, que me ayuden en todo. Si no, no podría hacer muchas cosas, ¿eh? Yo para estar embarazada de 8 meses, yo no podía decir que tenía 8 meses. Si el niño salía ahí en el avión, es que viajaba gratis toda su vida y le ponían la nacionalidad de la empresa, de la compañía del avión, la nacionalidad de dónde sale y dónde llega. O sea, cuenta que me venía la KLM, que es holandesa, digamos. No hubiese tenido nacionalidad holandesa, peruana y española. Y viaje gratis toda su vida. Y estaba, ¡que salga! Y no salió. No, sí. Y mi comadrona allá en el Perú me hizo un papel, un certificado médico, poniéndome que yo tenía 6 meses, pero que el niño era muy grande. Entonces ya las del avión me decían, ¿tú no tienes 6 meses? Y digo, sí, mira el papel de mi doctora. No, pero tiene 6 meses. Ya cuando estábamos a medio vuelo le digo, no, tengo 8. Y dice, ¡ay, cómo salgo el niño! ¡Ay, cómo salgo! Ya estaba ahí, pero nada, el niño se me escondió hasta arriba, la niña se me escondió hasta arriba y nada, de nada. No quería salir, era misión cesárea, no quería salir. Sí.